de que estos recursos que han utilizado por incrementos del agua en el 2013, que son más de 50 millones de pesos, y otro tanto que pretenden llevar a cabo en el 2014, no se han invertido en mejorar el servicio de agua potable, sino en mejorar las prestaciones, los salarios, los sueldos de los trabajadores sindicalizados y de confianza del organismo operador. Y no queremos decir con eso que estemos en contra de los trabajadores. Estamos en contra del mal manejo que se le ha dado a los recursos públicos para pagar prestaciones que los usuarios tenemos que estar financiando. Que en la mayoría de las colonias populares de Morelia, el agua llega cada tercer o cuarto día. Llega un promedio de 30 minutos diarios. Y en algunas colonias, como la colonia Insurgentes, llega incluso los domingos a las 5 de la madrugada. Con una red de distribución sumamente vieja, que está permitiendo que se fugue más del 40% del agua que llega, o de la distribución del agua que llega a nuestros hogares. Si estos recursos se justificaran para mejorar la red de distribución, para mejorar la calidad del agua, para que las familias tuvieran un servicio más regular en el servicio diario que reciben de agua potable, quizá no tengamos o no tuviéramos tanta inconformidad ni tanto inconveniente si los incrementos realmente se tradujeran en un mejor servicio. Los únicos que han tenido sensibilidad para escucharnos han sido los regidores del PRD y del PAN, es decir, los regidores de oposición al actual ayuntamiento priista de Wilfrido Lázaro. Los regidores del PRI, por su parte, han mantenido una posición cerrada de avalar cualquier tipo de incremento que esté respaldando el agua, igual que Wilfrido Lázaro.